Sí, el principal objetivo es introducir a la estadística bayesiana en el diseño óptimo de experimentos, que es algo poco frecuente y poco trabajado. Sí, las principales conclusiones se basan en dos trabajos que estamos realizando. Uno de ellos es en discriminación de modelos, donde la estadística bayesiana pues echa una buena mano para no dar a cada modelo la importancia a priori que tiene. Y el segundo es un modelo no lineal que se utiliza mucho en farmacocinética, es el modelo de Michaelis-Menten, y queríamos estudiar si la estadística bayesiana, el diseño bayesiano, nos ayudaba a disminuir la correlación tan grande que existe siempre entre los dos estimadores de los dos parámetros del modelo, que siempre es una cosa poco deseable en estadística. Venga, vamos a dar comienzo entonces. Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy. Tenemos la suerte de contar con la presencia en el CIO de Jesús López Hidalgo. He preparado aquí un pequeño parrafito para presentar a Jesús. Jesús López Hidalgo es catedrático de estadística de la Universidad de Navarra y director del área de estadística del Instituto Cultura y Sociedad. En la actualidad es presidente entrante de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, miembro electo del Instituto Internacional de Estadística, delegado de la SEIO en la Sociedad Matemática Europea, miembro del Comité Regional Europeo de la Sociedad Bernoulli y editor jefe de la revista Test. Más cosas. Ha sido además gestor del Plan Nacional de Matemáticas en el Ministerio de Ciencia e Innovación del año 2009 a 2011, si no estoy equivocado. Sí. Entre sus reconocimientos se encuentra, entre otros, un premio a nivel nacional a mejor tesis doctoral, premio Scalpa Novartis y la Orden al Mérito Policial. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas y ha escrito varios libros, entre ellos el de divulgación El azar no existe. Ha dirigido más de una docena de tesis doctorales y coordina el nodo de la Red Nacional de Bioestadística. Y hoy viene en concreto a hablarnos de diseño de experimentos mezclado con estadística bayesiana. Así que, Jesús, adelante. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues estoy encantado de estar aquí, de conocer este centro que me está sorprendiendo de manera muy, muy grata, ¿no? El potencial que tiene el centro de investigación, ¿no? Bueno, primero decir que yo no soy bayesiano, que esto es un pequeño escarceo en la parte bayesiana del diseño de experimentos, que es a lo que sí que me dedico yo. Pero bueno, explicaré un poquito por qué y el sentido que esto tiene, ¿no? Antes de empezar, me gustaría hacer referencia a este artículo que apareció recientemente, cada vez menos recientemente, pero que apareció el año pasado en Nature, sobre pues el problema de la reproducibilidad, ¿no? Que es un problema que candente. Yo diría que especialmente en las ciencias sociales son especialmente sensibles a esto, pero bueno, en términos generales, que pues se publican estudios, se demuestran cosas científicamente que aparecen en revistas, y luego cuando un equipo intenta reproducirlo exactamente en las mismas condiciones, pues resulta que la mayor parte de las veces no sale. Bueno, todo esto tiene su explicación y demás, pero a raíz de este artículo pues se publicó un artículo en un periódico nacional como muy negativo, ¿no? Era un artículo en el que uno lo leía y sacaba la conclusión de que los científicos somos unos criminales que hacemos las cosas muy mal y que demostramos cosas totalmente falsas, ¿no? Y entonces el servicio de comunicación de mi instituto me pidió que escribiera un artículo un poco más positivo, ¿no? Lo cual me obligó a leer este artículo, que por cierto pues es muy interesante y bastante positivo, a pesar de que pone en cuestión pues muchas cosas que no se hacen bien en la investigación científica. Los autores son de diversas áreas, han trabajado este tema desde sus perspectivas bastante, y sobre todo pues lo que hacen es dar una serie de recomendaciones,
que es lo interesante, ¿no? Que la crítica sea constructiva, que no sea pues poner énfasis en todo lo que se hace mal, sino que por lo menos den alguna. Y bueno, pues lo que piden en ese artículo, en definitiva, es más rigor, ¿no? En la investigación, en la metodología de la investigación, lo cual pues está muy bien. ¿Y eso qué significa? Pues mirad, eso significa básicamente más rigor en la estadística que hacen, desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces dan una serie de medidas pues para optimizar el proceso científico, ¿no? La metodología científica, y prácticamente todo pues es de índole estadística, ¿no? En concreto, pues piden que en los artículos científicos se describa con claridad el diseño del estudio, con todas sus limitaciones, que siempre las tiene, porque la realidad supera a la teoría, por supuesto, y siempre tienen sus limitaciones, y lo que hay que hacer es decir claramente cuáles son esas limitaciones. Y ya lo pongo porque esto es lo que a mí me interesa, que la palabra diseño aparece 25 veces en las 7 páginas del artículo, bueno, lo cual pues realza un poco la importancia del diseño experimental en la investigación, de la planificación, de la recogida de datos, pues que es muy importante y que puede hacer. Una mala recogida de los datos puede hacer que el estudio pues sea inválido, o los análisis que se utilizan sean incorrectos, por ejemplo, o que el resultado pues tenga unos sesgos importantes. En realidad no habla de diseño de experimentos en las 25 ocasiones, sino de diseño del estudio, pero bueno, está ahí, ¿no? El diseño experimental está ahí, o el plan de recogida de datos. Bueno, entonces voy a introducir el diseño, no el diseño experimental clásico, que a lo mejor conocéis, sino el diseño óptimo de experimentos, que es una cosa como muy específica, que es en lo que yo trabajo. Entonces lo voy a introducir, luego introduciré la teoría bayesiana, hasta ahí será lo clásico, luego introduciré la teoría bayesiana en modelos lineales, y su extensión a modelos no lineales, e intentaré, si llego, a dar unos ejemplos en los que hemos trabajado nosotros, pues hemos aplicado esto en discriminación de modelos, diseños óptimos para discriminar entre modelos rivales, y también con un modelo muy, muy clásico, que se utiliza mucho en farmacocinética, que es el modelo de Michaelis-Menten. Un modelo sencillo, pero que se utiliza muchísimo. Bien, antes de empezar, bueno, pues os voy a contar un poco lo que hacían, ¿no? Lo que unos compañeros ingenieros, ¿no? que nos pidieron colaboración y que les echáramos una mano, ¿no? Entonces, bueno, pues vinieron con un modelo que habían desarrollado ellos, basado en la distribución de Weibull, no sé si os suena, pues bueno, en fin, que no era la distribución de Weibull, sino una modificación que ellos habían hecho para adaptarlo a su problema, que funcionaba muy bien y que les interesaba mucho, puesto que los experimentos que hacían eran muy caros, pero hacían con grandes bloques de hormigón y pruebas de resistencia, en fin, era el laboratorio que tienen ellos, es una nave preparada pues antidestrucción y, en fin, una cosa bastante sofisticada, y claro, cada experimento pues era caro, entonces necesitaban un buen diseño para minimizar el número de experimentos, ¿no? Y entonces, pues bueno, entonces, yo les decía, bueno, bien, pero ¿qué método habéis utilizado para estimar el modelo? Porque dependiendo del modelo que hayáis utilizado, pues yo te voy a dar un diseño, te voy a dar otro, y no tenía respuesta, ¿no? No tenía respuesta clara, hasta que ya finalmente pues me dieron un fichero de matemática, no sé si conocéis matemática, parecido a MATLAB o Python, bueno, una cosa de ese estilo, pues me dieron el fichero donde hacían los cálculos y tal. Entonces ya pues vi esto, ¿no? Que los puntitos representan la distribución
acumulada la distribución, la función de distribución empírica de los datos, y está la línea, pues el ajuste, ¿no? El ajuste. Y esto de aquí son los parámetros. Entonces veáis unos botones muy bonitos que se van moviendo y uno va viendo lo bien que se ajusta o no la distribución, el modelo a los datos. Y entonces, pues ahí más o menos a ojo, pues hacían el ajuste, ¿no? Entonces, yo lo he llamado así, el Maximum Likely Look Estimator, ¿no? Basado en la cosa visual. Así lo hicieron y así lo publicaron en una revista muy buena. Me confesaron que uno de los revisores les preguntó a ver cómo habían hecho la estimación y dieron una respuesta más o menos oscura y coló, ¿no? Coló al final y tanto. Yo, bueno, ya les hablé de máxima verosimilitud, para su sorpresa, porque nunca habían oído hablar de ello, y les pareció muy interesante y ya hicimos diseños experimentales para esto. Bueno, pues empezamos ya entonces con el diseño, con una introducción al diseño óptimo. Yo voy a representar un modelo lineal de esta forma, que no es la habitual. No es la habitual. La habitual es, en lugar de poner la f de x, que lógicamente es una función de x, pues se suele poner una x, ¿no? Una x, y ya está. Una x. X traspuesta por el vector de los parámetros, y ya está. Esa es la manera habitual. Pero yo prefiero llamarlo, en nuestro campo preferimos llamarlo así, porque, bueno, es mucho más claro y queda claro que la variable que queremos diseñar es esta x que está ahí dentro. Voy a poner ahora unos ejemplos y se verá más claro. Y la varianza voy a suponer que es constante, en fin, y si queréis, pues también que las observaciones sean normales, aunque tampoco lo necesito estrictamente. Bueno, ejemplos. Regresión lineal simple, ¿no? En la regresión lineal simple, ¿cuál sería la f de x? Pues el vector 1x. Ya está. Esa sería la f de x. ¿Y dónde se mueve la x? Pues en un espacio de diseño, que para mí es fundamental. Y si es compacto, por ejemplo, un intervalo cerrado, mejor, porque así garantizo que al final existe el óptimo, ¿no? Bien. Otro ejemplo. Podría ser regresión múltiple. En este caso es interno independiente, pero bueno, es diferente. Múltiple, o sea, tengo tres variables. Pues también viene representado ahí, ¿no? La f, pues sería el vector de las tres variables. Bien. Ahora, pues el espacio de diseño, pues es de tres dimensiones. Otro ejemplo, la regresión cuadrática. Y aquí ya empieza a entenderse mejor por qué me interesa esta notación. Porque aquí, en realidad, aunque haya tres regresores, aunque el vector sea de dimensión 3, en realidad solo hay una variable, una sola dimensión, ¿lo veis? Bueno, esto es fundamental, porque los problemas de diseño de experimentos son relativamente sencillos cuando solo hay una variable, o sea, cuando es unidimensional, aunque haya varios parámetros, y cuando hay varias variables, que se complica todo mucho más. Bueno, incluso el análisis de la varianza está ahí también. Por eso pongo que todo es regresión. En esta vida todo es regresión. Entonces, el análisis de la varianza también es regresión. También puede entenderse de esta manera. Por ejemplo, si tenemos un solo factor con tres niveles, pues podemos definir dos variables auxiliares, ¿no? Que definen perfectamente los tres niveles del factor. En este caso la F sería esta, y el espacio de diseño tiene solo tres puntos, nada más, no hay más, no tengo más campo para buscar. Bueno, bien, pues o sea que en esa notación estamos incluyendo todo, prácticamente todo, ¿no? Bien, entonces el diseño óptimo de experimentos consiste en lo siguiente. Lo voy a ir explicando poco a poco. En todo el proceso de investigación, lo primero que hacemos en diseño de experimentos, cuando tenemos una variable, hablamos de diseño de experimentos cuando tenemos una variable que podemos controlar, o sea, que podemos nosotros fijar los valores de esa variable y hacer los experimentos para esos valores. Entonces hablamos de un experimento,
Bien, en otras ocasiones tenemos datos observacionales que nos vienen dados, digamos. No, nosotros no podemos fijar los valores de ninguna variable. Cuando podemos fijarlos, hablamos de diseño. Bueno, por tanto, lo primero que hacemos es fijar unas condiciones experimentales relativas a la X, llamémoslo X1, XN. No son N variables, sino N valores de la misma variable. Teniendo en cuenta que podrían ser vectores incluso, ¿no? Bueno, eso se llama diseño exacto, porque vamos a hacer N experimentos exactamente en esas condiciones. Hacemos los experimentos y obtenemos una respuesta, la SIES, I1, I2N. Bueno, si tenemos en cuenta que algunos de estos números, algunas de estas condiciones pueden repetirse, porque hacemos réplicas, y no todas del mismo modo, o sea que aquí puede haber algunas repetidas, pues entonces nosotros podríamos definir una medida de probabilidad que consiste en asignar a cada X la proporción de veces que va a aparecer en el diseño. Por ejemplo, en el 0 voy a hacer el 30% de los experimentos y en el 1 pues voy a hacer el 70% de los experimentos. ¿Veis? Eso es una medida de probabilidad. Entonces, bueno, pues viene aquí el matemático, el loco, que dice, pues vamos a generalizar el concepto de diseño experimental a una cosa abstracta, que sea cualquier medida de probabilidad, y con esto hacemos las cosas más difíciles para evitar que entren intrusos en nuestro campo, ¿no? Pues no, no ese es el motivo, ni muchísimo menos. Esta abstracción, que es una abstracción, pues que fijaos que aquí tendríamos medidas de probabilidad con infinitos puntos en el soporte y no se pueden hacer infinitos experimentos. Bueno, sin embargo, ahora esto nos proporciona unos instrumentos matemáticos, en concreto un teorema, que nos va a permitir saber si un diseño en particular es óptimo o no, o lo que es mejor, nos va a permitir desarrollar algoritmos para buscar diseños óptimos. Lo cual, pues claro, es muy interesante, ¿no? Porque no es nada sencillo calcular un diseño óptimo. Entonces, un buen algoritmo me puede ayudar mucho. Bueno, y entonces a esos diseños los vamos a llamar diseños aproximados. Claro, son aproximados porque en realidad muchos de ellos son irrealizables en la práctica, ¿no? Y entonces tenemos que aproximarlos por un diseño exacto, que ese sí es realizable en la práctica. Vale, entonces, ¿en qué nos vamos a basar para tomar las decisiones, para decir que un diseño es mejor que otro? Pues nos vamos a basar en la llamada matriz de información. La matriz de información, que se define de esta manera, y que no es otra cosa que algo que seguro que os suena, que es X traspuesta por X. No es otra cosa que eso. Lo que pasa es que, con mi notación y por motivos, digamos, matemáticos, para demostrar el teorema este que os hablaba antes y demás, pues me interesa ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, esto muestra que tiene una forma aditiva, ¿no? O sea, que estos sumandos corresponden cada sumando a un punto en concreto, a un valor en concreto de la X. Y esta es la proporción de veces que voy a experimentar en ese X. Vale. Entonces, bueno, lo importante es que, claro, esta matriz es inversamente proporcional a la matriz de covarianzas de los estimadores, que es lo que de alguna manera tengo que minimizar. Digo de alguna manera porque, claro, minimizar una matriz, pues puedo hacerlo de diversas formas. Por ejemplo, minimizar el determinante, puedo minimizar la traza, puedo minimizar otras muchas cosas, ¿no? Bueno, ahora veremos algunos ejemplos. Entonces, lo que voy a definir, en definitiva, es una función criterio que me va a depender de la matriz de información. Y, bueno, este es un concepto bien sencillo, que es la eficiencia de un diseño cualquiera, pues es lo que se aleja del diseño óptimo. Esto, pues, es típico en definirlo así en problemas de optimización, ¿no?
fijaos que arriba pongo el diseño óptimo, que voy a suponer que la función criterio la construyo de manera que minimizo. Maximizar sería totalmente equivalente, pero bueno, que minimizo. Entonces, claro, este es el valor mínimo y este es el valor de mi diseño. Entonces este cociente va a estar siempre entre 0 y 1. Lo cual pues es un buen indicador de hasta qué punto un diseño es bueno, si se acerca a 1, malo, si se acerca a 0. Perfecto. Desde un punto de vista matemático esto se entiende bien, nos da una referencia, pero desde un punto de vista estadístico, pidiéndole alguna condición fácilmente de cumplir a la función criterio, puedo conseguir que tenga incluso una interpretación estadística muy interesante, que es la siguiente. Si vamos, lo pongo con un ejemplo. Vamos a suponer que mi diseño, el diseño que quiero medir, tiene eficiencia 70%. Pues eso significa, ya digo, si cumple unas pequeñas propiedades, muy fácil. Significa que con mi diseño óptimo me puedo ahorrar el 30% de los experimentos para conseguir la misma precisión en los estimadores, de acuerdo a ese criterio, por supuesto. Bien, esta es la idea. También puedo decir que con las mismas observaciones puedo conseguir mejor precisión, lo que me lleva a demostrar más cosas de las que podía demostrar con mi diseño. Todo por el mismo precio. ¿Se entiende? Esto es muy interesante porque es fácil de vender así a cualquiera, ¿no? O sea, a alguien que se dedica a hacer experimentos en un laboratorio, pues le puede decir, mira, es que es 70% eficiente. Sí, pero ¿qué quiere decir exactamente eso, no? Pues mira, quiere decir esto, te ahorras el 30% de las observaciones. Eso ya suena muy bien, ¿no? Bueno, el teorema de equivalencia es el que os decía antes, que me va a permitir acercarme o decir lo bueno que es un diseño. Bueno, entonces, ¿criterios que existen? Pues existe, aunque esté puesto con el logaritmo, pero el logaritmo es una función creciente, o sea que no modifica nada a la optimización. Este sería el determinante de la matriz de covarianzas, basado en eso. L optimización, pues sería la traza de algunas combinaciones, o sea, esto sería tener en cuenta con una matriz L algunas combinaciones lineales de los parámetros. Esto en la práctica puede ser muy útil, porque en la práctica a veces no me interesa estimar los parámetros, o no es mi primer objetivo, sino mi primer objetivo es estimar el área debajo de la curva, que es una función de los parámetros. O me interesa estimar el máximo de una determinada función, que es una función de los parámetros. ¿Se entiende? Más o menos. Por lo menos la idea, ¿no? La idea. Luego habría que ponerse ahí, mancharse un poco y ver cómo se hace todo esto. Bueno, un caso muy particular de la optimización es la identidad, y entonces tengo la traza de la matriz de covarianzas, es decir, la suma de las varianzas. O sea, lo que estoy minimizando es el promedio de las varianzas de los estimadores. Bueno, otro podría ser el de optimización. No he dicho el significado que tiene, porque tiene un significado estadístico también, claro, que es lo importante. Si yo minimizo el determinante, estoy minimizando el área el volumen del elipsoide de confianza de los estimadores, lo cual es muy interesante. Bien, problema. Cuando yo minimizo el volumen de un elipsoide, pues puedo conseguir minimizándolo con un elipsoide así en forma de chorizo, ¿no? Y entonces, claro, es muy bueno para unos parámetros, pero muy malo para uno de los parámetros. Entonces, optimización es un criterio minimax que controla eso. Y entonces lo que hace es minimizar los ejes minimizar el mayor de los ejes. Con lo cual, pues bueno, lo tiene un poco bajo control. Es más difícil, claro, al ser minimax es más difícil de calcular diseños. Y otra posibilidad es que yo esté interesado no en los parámetros, sino que esté interesado en hacer predicciones. Entonces, para hacer predicciones, pues puedo utilizar
este otro criterio. Ya está, no voy a insistir en ellos porque solamente vamos a ver unos pocos. Bueno, vamos ya entonces con los diseños. Se supone que con esto he introducido ya el diseño óptimo de experimentos, ya sois expertos en diseño óptimo de experimentos, y ahora vamos a hablar de la cosa bayesiana, ¿no? De la cosa bayesiana. Bien. Entonces, una crítica típica a los que hacemos diseño de experimentos es que diseñamos, bueno, hay muchas críticas, ¿no? Pero una de las posibles críticas es que para modelos no lineales, que por otro lado pues es bastante habitual que trabajemos con modelos no lineales, pues la matriz de información depende de los parámetros. Entonces, fijaos que estoy definiendo, una función criterio sobre una matriz que depende de los parámetros que desconozco. Es más, que son el objetivo de lo que quiero hacer. Entonces, claro, esta es una crítica no menor, ¿no? Desde un punto de vista de estadística clásica, pues se hace se le da un valor inicial, un valor que pensamos que puede estar relativamente cerca del valor verdadero, y ya está, y tiramos con eso, ¿no? Otra posibilidad es utilizar estadística bayesiana, y en lugar de darle un valor determinado, pues no, le damos, hacemos la suposición de que sigue una distribución de probabilidad que llamamos a priori, ¿no? ¿Bien? Bueno, a priori, porque no puede ser de otra manera, porque aquí vamos a trabajar siempre sin datos. En diseño de experimentos trabajamos sin datos. Es antes, es previo a la recogida de datos. Bien, o sea que la estadística bayesiana tiene bastante que decir en este campo, especialmente para modelos no lineales. Por supuesto, aquí entra ya un bayesiano y dice, pues no solo para no lineales, también para lineales habría que utilizar el paradigma bayesiano, ¿no? Pues muy bien, lo vamos a ver, ¿no? Bien, entonces lo vamos a ver desde un punto de vista de teoría de la decisión, de manera que vamos a plantearnos una función de utilidad, y esa es la función que vamos a intentar maximizar. Bien, tanto para modelos lineales como no lineales. Entonces, bueno, ahí está todo lo que quiero contar realmente. Esto es fórmula tan fea, ¿verdad? Pero ahí está todo. Fijaos que hay dos cosas que yo desconozco. Desconozco los datos, cosas que habitualmente en los análisis bayesianos pues tengo los datos. O sea que sí, yo tengo una distribución a priori de los parámetros, pero luego con los datos corrijo esa distribución a priori y lo convierto en una distribución a posteriori. Que es una distribución que tiene en cuenta el conocimiento a priori que yo tenía de los parámetros, pero también los datos, ¿no? Aquí no voy a tener ni los datos siquiera, porque los datos los tendré después de hacer los experimentos. Entonces necesito hacer, pues no solamente hablar de utilidad esperada respecto de los parámetros, sino también de utilidad esperada respecto de las observaciones. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos a ver los ingredientes en esta fórmula, que es lo más interesante. Esto, al final, quedaos con que es una utilidad esperada, es una función que depende del diseño, claro, que es lo que a mí me interesa optimizar, y lo demás es una utilidad esperada. Esperada, repito, respecto de los parámetros y respecto de las observaciones. Entonces, los ingredientes aquí son una distribución a priori que no aparece en la fórmula, o mejor dicho, aparece implícitamente, una distribución a priori de los parámetros. Ahora veremos algún ejemplo, que puede ser la distribución normal. Suponer que sigue una distribución normal y ya está, ¿no? El espacio de los parámetros, que lo tenemos aquí, respecto del cual integramos. Una función de utilidad que tiene cuatro entradas, ¿no? Una de ellas es el vector de las respuestas después de hacer los experimentos. Esto lo desconocemos y por eso hacemos la esperanza, el valor esperado. Tenemos la función de densidad marginal de la respuesta, tenemos
la distribución a posteriori, que calculamos a partir de la distribución a priori y del modelo propiamente dicho, y D, que sería la decisión en el modelo, que básicamente es pues el estimador, ¿no? Los estimadores, en este caso, estimadores bayesianos. No son estimadores que provienen de máxima verosimilitud, sino estimadores bayesianos. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta esto con modelos lineales. Entonces vamos a suponer que las observaciones son independientes, son normales y tienen varianza constante. Y luego, claro, que la media pues es una función lineal. Por ejemplo, regresión lineal simple, o regresión cuadrática, o regresión lineal múltiple, o lo que sea. Tenemos la X, famosa, ¿verdad? Ahora vuelvo a recurrir a la notación clásica de la X, que es la matriz del diseño, que es donde estarían los, los regresores, o sea, los coeficientes de los parámetros. Imaginaos regresión lineal simple. Pues la X sería la primera columna, todos unos, ¿no? Que corresponde al término independiente. Y la segunda columna sería las X, X1, X2, XN. Bien, eso sería la X para regresión lineal simple. Es de este orden, tiene N filas correspondientes a las N experimentos, M columnas correspondientes a los M parámetros o M regresores. Vale, vamos a llamar X sub i traspuesta a las filas de la X. Bien, X traspuesta a X es la matriz de información con esta notación. Y se supone que vamos a hacer n sub j experimentos en el valor x sub j. ¿Bien? Bueno, ese n sub j es lo que necesitamos determinar. Es lo que me dice el diseño experimental, ¿no? Bien, entonces la matriz de información, pues podemos ponerla de esta manera. Fijaos que esta n se va con esta, ¿no? Entonces lo podemos escribir de esta manera. Cada uno de los sumandos corresponde a uno de los valores posibles. Eso sí, puede que hagamos varios experimentos en ese mismo valor. En concreto vamos a hacer n sub j experimentos en el valor x sub j. Esa es la idea. Bueno, entonces lo pongo así, ¿por qué? Pues porque aquí se ve como esto es una medida de probabilidad, ¿no? ¿Vale? Si hablamos de una media probabilidad genérica, como dijimos antes, de un diseño aproximado, pues podemos sustituir esto de aquí por chi de x, ¿no? De manera que n por m de chi, lo que pusimos antes, pues es la matriz de información de toda la vida. Bien, vamos a suponer que nuestro modelo, como hemos dicho antes, es normal, o sea que la i sigue una distribución normal, de media x por tita, que es modelo lineal. Pensad en regresión lineal simple, ya está, no pensad en eso, o sea, tita 0 más tita 1x, ya está, eso es lo que estamos representando aquí, y con matriz de covarianzas, que claro, que es la identidad, ¿no?, porque estoy suponiendo que son todas independientes, todas las observaciones, y la varianza sigma cuadrado es constante, es la misma varianza para todas las observaciones. Bueno, ahora necesitamos una distribución a priori sobre los parámetros. Y esto, pues, bueno, pues es aventurar, igual que hemos hecho antes con el modelo, que los parámetros tienen una distribución a priori. ¿En qué se basa eso? Se basa en un conocimiento que nosotros tenemos a priori, o se supone que tenemos a priori. ¿Cómo tenemos ese conocimiento? Pues a partir de la experiencia, a partir de la intuición, a partir de estudios históricos que se han hecho sobre esto, lo que sea, pues bueno, podemos tener una cierta idea de que sigue una distribución, en este caso normal, con media tita cero y matriz de covarianzas esta. Bueno, para simplificar las cosas voy a suponer que sigma cuadrado es conocida, cosa que es mucho suponer porque no es conocida, pero vamos a suponer que es conocida, es la varianza de las observaciones. Entonces, suponiendo que es conocida, las cosas salen muy limpias y muy bien.
Si ya asumo que es desconocida, la cosa se complica. Pero no quiere decir que no se puedan resolver. Pero así, de esta manera, sale todo muy bien, muy explícito, muy bonito, ¿no? Entonces, es bien conocido que la distribución a posteriori sigue siendo una distribución normal, y la media, que es este tita su cero, que yo lo he supuesto así, porque me ha parecido bien suponerlo así, porque tengo una cierta idea de que puede estar por ahí, pues resulta que con los datos se corrige y pasa a ser esto de aquí. ¿Vale? Ese pasa a ser la media de la distribución a posteriori y, por tanto, el estimador bayesiano de tita. ¿Bien? Que se basa en el tita cero, se basa incluso en R, que es también parte de la distribución a priori, y se basa, por supuesto, en los datos, en la Y y en las X, ¿no? En el diseño. Bien. Bueno, desde un punto de vista del diseño de experimentos, a mí me interesa minimizar la matriz de covarianzas. Entonces, la matriz de covarianzas también se sabe que es esta de aquí. Fijaos que la matriz de covarianzas en estadística clásica es X traspuesta, la inversa de X traspuesta por X. Claro, aquí ya no. Aquí ya es X traspuesta por X más la matriz de covarianzas, bueno, la inversa de la matriz de covarianzas de la distribución a priori. Se intervienen las dos cosas. Interviene una e interviene otra. Por tanto, mi función criterio he de basarla en esta matriz. Fijaos que está todo multiplicado por el sigma cuadrado constante, por tanto, conocido, etcétera, no va a influir para nada en el diseño óptimo que busco. Por tanto, yo voy a definir una matriz de información bayesiana, la llamo yo así porque quiero que sea M de chi, que sería esto, dividido por N, más 1 partido por N por R. O sea, lo que hago es dividir todo esto por N. Bueno, me interesa hacerlo así, podría no hacerlo, pero me interesa ponerlo de esta manera para que quede como más destacada la matriz de información que yo suelo utilizar en esto. Bien, pues nos queda la parte de clásica más la parte que proviene de la distribución a priori. Bien, bueno, por tanto, pues puedo definir una función criterio en términos de esta matriz de información. Vale, bueno, hay el teorema de Caracciodori, da igual, el caso es, bueno, da igual cual sea, no lo voy a explicar ahora si no lo conocéis, pero lo que me garantiza es que siempre puedo encontrar un diseño óptimo con un número finito de puntos y que además no superan esta cantidad. Fijaos que si tengo solamente dos parámetros, pues esto es 2 por 3, 6, partido por 2 son 3, más 1, 4. O sea que, lo cual está muy bien, porque me está diciendo que en términos prácticos yo voy a encontrar un diseño que es realizable en la práctica, porque no va a tener demasiados puntos. Incluso la crítica, una de las críticas al diseño óptimo es que tiene demasiados pocos puntos. Esa es una crítica típica, ¿no? Bien, bueno, es convexo y tal, lo cual nos mete todo en la teoría, también si definimos funciones criterio convexas y tal. Esto, desde el punto de vista de optimización, es todo muy deseable, ¿no? Y así lo vamos a considerar. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la función de utilidad? Pues podemos basarla en la distancia de Kullmann-Leibler. No sé si la conocéis, pero bueno, es una distancia entre distribuciones de probabilidad que se puede utilizar para medir la distancia que hay entre dos distribuciones de probabilidad. Entonces, fijaos, yo tengo la distribución a priori, que es una distribución que me he inventado yo, ¿no? Vamos, me he inventado basado en conocimiento a priori. Y la distribución a posteriori, que es una transformación de ella utilizando los datos. Entonces, la distancia entre una y otra, en realidad, es lo que me aportan los datos. ¿Veis? Es una manera de medir lo que me aportan los datos. Por tanto,
un diseño bueno será el que haga máxima esa distancia, porque me estará diciendo que los datos me están aportando mucho. ¿Veis la idea? Entonces lo que voy a hacer es maximizar esta distancia de Kurland Line, ¿no? Claro, a mí lo que me interesa es esto como función de chi, ¿no? Esto no depende de chi, así que lo puedo quitar. Al quitarlo, pues aparece esto de aquí, que es la información de Shannon, la esperanza de la información de Shannon. Y bueno, ya está. Entonces voy a desarrollar esto. Yo conozco todo esto, no son más que funciones de densidad de distribuciones normales, o sea, son perfectamente conocidas, se puede trabajar con ellas relativamente bien. Esta sería la distribución a posteriori y bueno, hago los cálculos y ya está, y lo creéis que hemos hecho bien los cálculos y que hemos llegado a esto. O sea, la distancia anterior es esto. En el caso concreto de suposiciones de distribuciones normales que hemos hecho, pues es esto. Esto es constante. Constante quiero decir que no depende del diseño, ¿no? Y aquí, pues por tanto, todo lo que tenemos que hacer es maximizar el logaritmo del determinante de esta matriz. Fijaos que esto es lo que habíamos llamado antes de optimización. En el caso clásico, que era minimizar el determinante de la matriz de covarianzas. Aquí, o si queréis, maximizar el determinante de la matriz de información. Entonces aquí lo que ocurre es que la matriz de información, pues, es esta. No es solamente M de chi, sino que tiene en cuenta también N y tiene en cuenta la distribución a priori. Bien, entonces, bueno, pues ya está. Podemos definir entonces esta función criterio y Kurland-Leibler pues me trae de modo natural, me lleva a lo que vamos a llamar de optimización bayesiana. Resulta que hay otras funciones de utilidad, otras distancias, que no son las de Kurland-Leibler, que también justifican este criterio. Lo cual está muy bien, porque no son inventos puramente matemáticos de pues vamos a utilizar el determinante, que funciona muy bien, y que el determinante es la inversa de la inversa del determinante y facilita mucho todo, y conocemos cuál es su gradiente y conocemos muchas cosas del determinante y funciona de, y además es invariante para transformaciones de los parámetros, y bueno, bien, pero además es que tiene un significado muy concreto, como habéis visto, ¿no? Vale. Para L optimización, pues me lo voy a saltar porque se me va el tiempo. Y nos centramos más en de optimización, ¿no? Bien. Yo voy a optimizar una función que depende de esto. O sea, depende del diseño, pero también depende de N. Del tamaño del número de experimentos que yo puedo hacer. Que en el fondo depende del presupuesto. ¿Bien? O sea que yo esto lo tengo que fijar de antemano, el n. Y distintos valores de n me van a dar distintos diseños óptimos. Bien, no hay diferencias grandes entre los diseños bayesianos que se obtienen y los diseños no bayesianos cuando el tamaño de muestra es grande. Esto es una cosa típica que se suele estudiar en estadística bayesiana, a ver si cuando tenemos, claro, cuando tenemos muchos datos, pues entonces la distribución a priori empieza a tener menos importancia, porque los datos lo van a corregir de manera clara, ¿no? Pero bueno, no siempre eso es así tan claro. Bien. Y si n es pequeña, pues evidentemente la distribución a priori tendrá mucha más importancia, ¿no? Si tenemos poca información a priori, no sabemos mucho de los parámetros, pues bueno, pues siempre podemos utilizar distribuciones no informativas, ¿no? Distribuciones como muy amplias que dejan mucha libertad a los posibles valores de los parámetros. Bueno, entonces el
todo esto, esto que os decía, es que cuando tenemos un tamaño de muestra grande, pues los diseños clásicos o bayesianos se parecen a los clásicos, etcétera. Esto ocurre cuando el modelo es lineal. Cuando el modelo no es lineal, la cosa se complica un poquillo. Pero bueno, vamos con los modelos no lineales, que son los más interesantes. Aquí ya todo se complica bastante, tenemos que trabajar con una aproximación. Pero también lo hacemos en la teoría clásica. Siempre trabajamos con aproximaciones, ¿no? Bien, entonces voy a suponer modelos no lineales, pero solo en un sentido. Solo en un sentido. Y es que la media, el modelo propiamente, lo que comúnmente llamamos modelo, no es lineal. O sea que ya no voy a trabajar con un modelo de regresión lineal simple o de regresión cuadrática, sino con un modelo que es, por ejemplo, una función racional, o donde aparece una exponencial, o cosas así. ¿Bien? Pero voy a seguir suponiendo que hay normalidad, que hay independencia, que hay homocedasticidad, o sea, que las varianzas son constantes. Voy a seguir. Seguimos con diseños aproximados y diseños exactos, y necesitamos aproximar las funciones de utilidad. Y aquí, de golpe, os voy a dar las aproximaciones y nos creemos y ya está, ¿no? Pero bueno, que están basadas en cosas conocidas. O sea, esto no es un avance del diseño de experimentos, sino son cosas más o menos conocidas. Bueno, con ciertas condiciones, etcétera, etcétera, podríamos llegar a aproximar la distribución a posteriori. O bien, estas son dos aproximaciones posibles. Una sería, fijaos, la que me pone aquí directamente la matriz de información, y otra sería la que me pone lo que yo he llamado matriz de información bayesiana. Bueno, las dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, que no vamos a analizar aquí, pero al final pues tenemos que trabajar con esto. Fijaos que esto me lleva a un tratamiento pues muy semejante al de los modelos lineales. Si imaginaos que el modelo es lineal, pues trabajar con esta aproximación sería la teoría clásica de diseño de experimentos. Y esta sería la manera bayesiana de trabajar con. Sin embargo, al ser los dos no lineales y depender, perdón, al ser el modelo no lineal y depender la matriz de los parámetros, pues tanto uno como otro me llevan a un tratamiento bayesiano. Ahora lo veremos con un pequeño ejemplo, ¿no? Ejemplo, vamos, con la definición. Voy a llamar función, lo llamo así, la S quiere decir pseudo bayesiana. Bueno, no es pseudo, pero lo llamo así, pseudo bayesiana. Fijaos que la función pseudo bayesiana lo único que hace es tomar la esperanza del logaritmo del determinante de la función de covarianzas, la esperanza respecto de la distribución a priori, sin más. Ya está. Por eso lo llamo pseudo bayesiano, porque en realidad está dentro, lo que hay es lo clásico. ¿Vale? Bien, y llamo bayesiana puro, ¿no? Criterio bayesiano puro, a este otro en el que es lo mismo, o sea, sigue siendo la esperanza, pero en lugar de la matriz de información clásica, pues pongo la matriz de información bayesiana. Eso es todo. Pero tengo, veis que tengo dos criterios posibles. Bien, la esperanza va fuera del logaritmo porque lo hemos conseguido esto a través de la información de Shannon. Pero también otra posibilidad sería ponerle la esperanza aquí. Esa sería otra posibilidad, ¿no? Bien, bueno, este me lo salté, pues me lo salto ahora también. Vale, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos. Este primer ejemplo se refiere a discriminación de modelos. Fijaos, otra crítica que se hace al diseño de experimentos es que estamos diseñando un experimento que depende fuertemente del modelo que vamos a utilizar. Y muchas veces el modelo no está claro a priori.
sino que dependiendo de los datos, pues utilizaremos un modelo u otro. Pues una respuesta a esa crítica es: vamos a encontrar diseños para discriminar entre dos o más modelos cuál es el que mejor se ajusta a los datos. ¿Bien? Entonces vamos a diseñar para hacer bien la discriminación, que no es lo mismo que hacer bien la estimación del modelo. De hecho, es muy, muy sorprendente que diseños que son muy buenos para discriminar entre dos modelos, o sea, para ver cuál de dos modelos es mejor, sin embargo, son malos para hacer las estimaciones de los modelos. Y al revés, esto pasa a veces, ¿no? Bueno, vamos con ello. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos modelos rivales. Uno es F1 y el otro es F2. ¿Esto qué es? Aquí estoy representando la función de densidad de las observaciones y, que es una función que depende de la variable explicativa y depende también de los parámetros. ¿Bien? La variable explicativa y estas son las mismas, pero los parámetros son distintos en cada uno de los dos modelos. Vale. Bueno, pues vuelvo a utilizar la distancia Kullmann-Leibler, pero en un sentido completamente distinto. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que presenté antes. Simplemente esta es una distancia entre los dos modelos que ahora me viene muy bien para discriminar. Fijaos, si yo quiero detectar de entre dos modelos cuál es mejor, pues lo mejor, el mejor diseño va a ser el que los separe, mucho, porque de esa manera veré claramente cuál es el mejor. Si yo tengo dos modelos que son muy parecidos y se ajustan mucho a los datos, pues no seré capaz de discriminar, ¿me entendéis? Entonces lo que voy a buscar es un diseño que los separe lo más posible. Y utilizo la distancia de Kullmann-Leibler, porque es una distancia que me entre funciones de densidad. Vale. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la distancia Kullmann-Leibler siempre supone que una de las dos distribuciones es la verdadera. O dicho de otra manera, esto que tenéis aquí es una esperanza, ¿no? Es la esperanza de este logaritmo, que fijaos que mide la distancia entre F1 y F2, pero claro, es una esperanza que he hecho con esta distribución, con F1. O sea que cuando utilizo esta distancia tengo que hacer una suposición fuerte, que es elegir una de las dos distribuciones para hacer esa esperanza. Y claro, dependiendo de cuál elija, pues tengo un resultado o tengo otro. Entonces puedo hacer esto y también puedo cambiarlo y entonces tengo dos medidas de la distancia, una basada en F1, otra basada en F2. ¿Bien? ¿Con cuál me quedo? Porque así a priori los dos modelos pueden ser igualmente buenos, igualmente malos. Bueno, hay una situación que es que si un modelo está anidado en el otro, entonces está claro. Está claro cuál es uno y cuál es otro. Pero si no es así, pues los dos tienen su parte, tienen la misma o no. O puede ser que a priori, yo sepa o intuya que un modelo es más probable que el otro. Y entonces ahí entra una distribución a priori, que es esta. Una distribución a priori que me está diciendo, el primer modelo, yo pienso que el primer modelo tiene una probabilidad de ser cierto de pi1. Y el segundo tiene una probabilidad de ser cierto de pi2. Por ejemplo, el primero que sea 0,3 y el segundo que sea 0,7. Bueno, una distribución a priori y al final pues conduce a un tratamiento bayesiano. Luego además, pues también podemos suponer que los parámetros tienen una distribución a priori, además de estas probabilidades. Bueno, definimos entonces los dos criterios, uno basado en que F1 es verdadero, el otro basado en que F2 es verdadero, y hacemos una combinación de los dos, una combinación convexa de los dos criterios,
basados en estas distribuciones a priori. O sea, en estas probabilidades a priori. Bien. Ejemplo. Imaginaos que queremos, que no sabemos si la distribución que sigue es una bible o una gamma. Bueno, pues vamos a ver cuál sería el criterio o cómo me llevaría el criterio a esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí, cada una de estas dos distribuciones tiene dos parámetros, ¿no? Entonces voy a modelizar uno de los parámetros, en concreto el parámetro B, aquí, con una exponencial, un modelo no lineal en la X, y en el otro, en la otra distribución, pues voy a modelizar beta de esta manera, ¿bien? Y dejamos libres alfa y C, que son, que hay que estimarlos, ¿no? Hay que estimarlos, pero bien. Bueno, pues aquí tenemos tres ejemplos concretos de donde hemos supuesto unas distribuciones a priori. Bueno, la distribución a priori sobre las pis, pues supongo que es 0,4 y 0,6. O sea, tengo C, o intuyo, o por el conocimiento que sé, la probabilidad de que el primer modelo sea cierto es solo del 40%, mientras que el segundo es del 60%. Bien, y aquí lo que estoy poniendo en cada una de estas tablas es la distribución a priori de los parámetros. Voy a explicar solo una y así y ya está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que alfa voy a dejar que tenga solo dos valores, 3 o 6. Mientras que gamma 1 tiene también dos valores, 1 o 4, que se cruzan con estos otros, y cada una de estas combinaciones tiene la misma probabilidad, 0,25. Bueno, ¿para qué hago esto? Pues sobre todo lo hago para probar a ver qué sale, pero también para hacer un análisis de sensibilidad y ver qué ocurre cuando cambian las distribuciones a priori, qué repercusión tiene eso en los diseños. Bueno, aquí hacemos algo parecido, ¿no? 3 y 6 y 1 y 4 para lambda 1. Fijaos que esto corresponde a una distribución y esto corresponde a la distribución rival, al modelo rival. Bueno, pues algo parecido hacemos con el resto, haciendo distintas variaciones para ver qué pasa cuando varían las distribuciones de los parámetros. Bueno, tendría que explicarlo con más detalle, pero bueno, ya veis que esas cuatro distribuciones me llevan a lo siguiente. Resulta que A y B conducen al mismo diseño óptimo, mientras que la distribución a priori C y la distribución a priori D me conducen a otro diseño. Bueno, no son muy distintos, como podéis ver. No son muy distintos. Cambian un poquito, pero la verdad es que no es mucho lo que cambian. Bueno, de aquí podríamos deducir que es todo bastante estable, o sea que no hay grandes cambios cuando cambio ligeramente las distribuciones a priori. Si acaso, pues que es muy robusto respecto a gamma 1 y lambda 1, a esos parámetros, y menos robusto hacia los parámetros de forma. Bueno, es si acaso lo que se observa. Esto último, pues porque son distintos estos dos, pero como acabo de decir, en realidad son muy parecidos, ¿no? Vamos a verlo ahora con otro ejemplo, y con esto acabo, donde se ve más fácil, porque aquí solo hay una variable y solo hay dos parámetros, es relativamente sencillo, no hay que discriminar nada, o sea, aquí estamos con el típico modelo, que es el de Michaelis-Menten. Es este modelo, veis, es una función racional, pero una función bastante sencilla, donde solamente hay dos parámetros, la velocidad máxima de la reacción, que es esta de aquí, esta curva es asintótica, AV, y el K sub M, que es la constante de Michaelis-Menten. Las dos tienen un significado físico, en concreto para este valor de K pues se alcanza la velocidad media, ¿no? La mitad de la velocidad en la reacción, si es una reacción química, por ejemplo. Y a nosotros no, pues nos interesa estimar estos parámetros. Entonces, ¿cuál es el espacio de diseño? Pues fijaos que el espacio de diseño es cualquier número entre 0 e infinito.
una concentración de enorme no vamos a hacer, ¿no? Pero es verdad que es difícil ponerle límite. Y claro, al ponerle límite, estoy determinando cuál es el diseño óptimo. De hecho, el punto más grande siempre va a estar en el diseño óptimo. Entonces, bueno, pues eso siempre es una, o es otra de las críticas importantes al diseño óptimo. Entonces, lo que voy a hacer es definir el espacio de diseño de esta manera. El cero, por supuesto, empezamos en cero, y que sería no hacer nada, y el límite lo vamos a poner en B, B mayúscula. Y B mayúscula a veces se pone como el producto de B, que es una constante que suele ser 5, por el valor de K, que es el parámetro, es uno de los parámetros y que es desconocido. Pero bueno, le doy un valor aproximado, el B se suele tomar así, y esto en la práctica más o menos funciona. Es lo habitual, ¿no? Bien, típico modelo. Entonces necesitamos una distribución a priori sobre los parámetros. Pues vamos a recurrir una vez más a la distribución normal. Y aquí vamos a suponer que los dos parámetros siguen una distribución normal de media V0 y K0, y esta sería la matriz de covarianzas. ¿Bien? Esa es la matriz de covarianzas, donde R pues es esto, R1, R3, R2, bueno, lo llamamos así por llamarlo de alguna manera. Su inversa, repito, es la matriz de covarianzas. Bueno, pues la matriz de información se puede calcular, que la matriz de información pues tiene esa forma para un punto en concreto. Fijaos que depende de los parámetros, ¿verdad? Depende de la X, claro, como no puede ser de otra forma, pero depende de los parámetros. ¿Por qué? Porque es un modelo no lineal. Si fuera lineal no dependería de los parámetros y entonces todo sería mucho más sencillo. Pero en este caso es no lineal, por eso voy a suponer una distribución a priori sobre los parámetros. Entonces, bueno, pues después de hacer una serie de aproximaciones, con Taylor, no nos vamos muy lejos, pues conseguimos ver que la función, perdón, aquí no hay aproximaciones, este es el clásico, entonces aquí no hay aproximaciones, es después, con el Bayesian. La función clásica pues es esta, que básicamente nos está diciendo que, fijaos, que la P, que es la proporción de observaciones, pues está separada, claramente separada de esto otro, que es de lo que sí que depende, pues A y B, que son los puntos del diseño, ¿no? Entonces esto significa que podemos maximizar esto, que se maximiza pues con un medio, y maximizar esto otro por otro lado, encontrar una A que haga máximo esto de aquí, y resulta que es este valor de aquí, y luego también pues la B. O sea que tenemos un diseño que tiene solo dos puntos, el mayor de los valores posibles, las concentraciones posibles, y el A estrella, que es ese que hemos determinado, y el peso es un medio en cada uno de ellos. Bueno, este valor y este es el que van a cambiar cuando yo utilizo estadística bayesiana. Entonces, al utilizar estadística bayesiana, ahora sí, pues necesito hacer aproximaciones para calcular la esperanza del logaritmo de V, etc., ¿no? Bueno, pues lo voy calculando con calma y llego a esto. Llego a que, como veis aquí también, pues P por 1 menos P, pues se maximiza otra vez tomando el mismo número de observaciones en los dos puntos. Y el A estrella pues ya es distinto al anterior. El A estrella ahora es pues la raíz de esta ecuación, ¿no? De esta expresión. Bien, y el B, el valor máximo posible, siempre va a estar en el diseño. Eso en el pseudo bayesiano. ¿Qué pasa si vamos con el bayesiano puro? Pues el bayesiano puro depende del tamaño de muestra. Entonces, para cada tamaño de muestra tenemos un diseño distinto. Y aquí hemos representado para distintos tamaños de muestra
tenéis los puntitos rojos, corresponden a el A estrella, que como veis, pues va decreciendo. Con el tamaño de muestra, el A estrella va decreciendo. Bueno, una propiedad que tiene, sin más. Entonces, todo esto lo hemos hecho numéricamente, los puntitos rojos. Y al final, hemos dicho, hombre, esto tiene que haber una curva que se ajuste bien. Aunque no seamos capaces de demostrar que tiene esa forma, pero vamos a ver si encontramos una curva. Y hemos encontrado una curva que, como veis, que es la línea azul, se ajusta perfectamente, ¿no? Pero no conseguimos demostrar que efectivamente, teóricamente, coincida, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, que sea un resultado bonito. Bueno, bonito desde el punto de vista matemático, porque en la práctica está resuelto el problema, o sea, no tiene mayor trascendencia. Una cosa, fijaos que aunque aquí parece que son muy altos y descienden mucho, en realidad el límite aquí es del orden de 1000, ¿eh? Porque habría que multiplicar el caso 0 por 5, pues de 1000 y pico, ¿no? O sea que en realidad no es que sea tanto esto. 210 no es mucho. Y aquí tenemos los pesos. Entonces, este es el peso del extremo, del último valor, que también, como veis, va disminuyendo con el tamaño de muestra. Bueno, lo cual da una cierta tranquilidad porque, claro, esa dependencia del último punto que nosotros hemos fijado arbitrariamente, pues intranquiliza un poco, ¿no? Bien. Y entonces, aquí tenemos pues dos gráficos que nos representan para distintos tamaños de muestra la eficiencia del diseño clásico respecto del bayesiano y la eficiencia del bayesiano respecto del clásico. Bien, entonces, bueno, aquí hemos visto que el clásico, como veis, es bastante estable, ¿no? A partir de un tamaño de muestra, pues es prácticamente 1 la eficiencia, mientras que aquí tarda un poquito más en tal. Pero bueno, esto en este caso particular, ¿por qué hemos hecho esto? Y de hecho está un poco en la base de nuestro interés por el diseño bayesiano. Pues porque en el modelo de Michaelis-Menten ocurre una cosa que no es nada deseable en estadística, que es que la correlación entre los dos estimadores es muy alta. Entre los dos estimadores de los parámetros es muy alta. Entonces, claro, ahí hay una transferencia nada deseable y pensamos, a lo mejor la estadística bayesiana nos ayuda a reducir esa correlación, pero no parece que lo consigamos. Pero bueno, en cualquier caso, pues, hombre, nos da algunas ideas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, que para modelos lineales está perfectamente justificada la teoría bayesiana. Y tiene un como conclusiones, ¿eh? Para modelos no lineales, pues bueno, no está este comportamiento asintótico pues no está tan claro, pero bueno, que funciona muy bien y desde luego es una alternativa o da respuesta de un modo muy convincente a la dependencia de la matriz respecto de los parámetros. Y luego, pues que claro, aquí, cuando utilizamos aproximaciones, esta es otra de las críticas al diseño experimento. Como veis, soy muy autocrítico, ¿no? con nuestro diseño de experimentos, pero es que hay que serlo, ¿no? Hay que serlo. Claro, las aproximaciones son para valores para tamaños de muestra grandes. Y precisamente el diseño de experimentos tiene como objetivo minimizar el tamaño de muestra, o sea, reducir el número de experimentos. Entonces, bueno, pues eso no deja de ser una pega importante. También, como habéis visto, hemos calculado diseños para distintos tamaños de muestra y, bueno, por lo menos somos conscientes de lo que significa. Bien. Lo que quiero decir aquí es que el diseño pseudo-bayesiano, que es básicamente hacer la esperanza de la función criterio tradicional para modelos no lineales, pues tiene su justificación, como hemos visto. Y bien, bueno, antes os decía, en el diseño
en el criterio de optimización hemos puesto la esperanza antes del logaritmo. Si ponemos la esperanza después del logaritmo, también tiene sentido, porque, como os decía antes, el determinante es proporcional al volumen del elipsoide de confianza, o sea, que tiene perfecto sentido. Es más, podríamos incluso desplazar la esperanza y hacer la esperanza de la matriz de información directamente, o de la inversa de la matriz de información. Bueno, hay muchas posibilidades. Desde luego, Kullmann-Leibler nos lleva a ponerla antes del logaritmo. Y no es lo mismo. Todo esto, como bien sabéis, pues no es lo mismo. Bueno, pues ya está. Aquí tenéis algunas referencias. Esta, por ejemplo, es la que me he basado fundamentalmente es en esta, ¿no? Aquí hacen una introducción muy buena a todo esto. Pues nada más. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, por ejemplo, en experimentación animal, ¿yo puedo convencer a los famosos agentes que utiliza el tamaño de para hacer una nueva modelo de 5-5-5, porque siempre han utilizado 5-5-5, ¿cómo les puedo convencer para que den el salto a diseños ópticos? Ya. ¿Qué les puedo decir yo que les va a aportar el diseño óptico? Sí, pues mira, utilizar la eficiencia tal y como la he definido aquí y con el criterio que sea homogéneo, ¿no? Pues se puede hacer esa interpretación de, mira, tu diseño 555, ¿qué tal? Pues tiene una eficiencia del 60%. Y eso significa que si utilizas mi diseño, el que yo te diga, pues te vas a ahorrar el 40%, no sé lo que he dicho, el 40% de las observaciones. Claro, lo digo porque sobre todo desde la Unión Europea se está trabajando mucho en el bienestar animal, ¿no? Sí, sí. Entonces se interesa que se reduzcan el número de animales, sí, sí. Sobre todo cuando la técnica es muy agresiva. Sí. Y yo no hago más, yo estoy en el órgano del bienestar animal aquí en la universidad, no hago más que decir, oye, esto del 555 no se justifica, claro, ni por a la antigua usanza de la potencia del estudio, ¿no? Y entonces eso es cómo convencerles y claro, el tema de la eficiencia, sí, creo que va a ser mi nueva palabra cuando me lleguen los proyectos, sí, de evaluar. Claro, porque lo podríamos basar también en la potencia, ¿no? del contraste, pero es que muchos de estos criterios, bueno, algunos criterios se puede ver como son, por ejemplo, el de la discriminación, el que he puesto discriminación, se puede demostrar que es proporcional a la potencia de contraste, en concreto es proporcional al término de, ¿cómo se llama?, de no simetría, vamos, en definitiva, que es proporcional a la potencia de contraste, cosa que también, claro, les interesa, porque ahí ya sí que se dan cuenta de que pueden ser capaces de demostrar lo que quieren o no, si no utilizan un buen diseño. Y en aras a la reproducibilidad, o sea, hoy en día los dos caballos de experimentación animal es la reproducibilidad y el tema del menor número posible de ese tamaño muestral, eso es posible, pero que obtenga resultados. Esto que es. Es la pescadilla esa, porque esto que es. Sean reproducibles. Quizá, pues una manera también muy eficaz, a lo mejor, de convencerles es hacer unas simulaciones. Vamos a simular con tu diseño, vamos a simular con el mío y vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? Y eligiendo bien el tamaño de muestra, etcétera, pues puede quedar muy convincente, ¿no? Que la nova es el mejor, claro, modelo, sino que puede que para algunos, claro, experimentos, claro, haya modelos que sean mejores que la nova. Claro, bueno, ahí ya el diseño, desde luego, claro, es modelo dependiente. Depende muchísimo del modelo. No, y sobre todo muchas veces como ellos tienden a hacérselo ellos, quererse hacérselo ellos sin contar con el estadístico, ¿no? Y ese es el, claro, eterno error que siempre debemos de dar a conocer, de, que sí, sería más eficiente un diseño realizado por un estadístico que el 555 que aprendieron cuando hicieron su tesis. Sí, sí, sí. No, yo he tenido la experiencia también, pero no estoy en la comisión que llamo yo de protección de animales, pero me han pedido
apoyo alguna vez, y la verdad es que, claro, cuando uno se maneja con el diseño experimental, os dan ganas de darles, aunque la comisión no es esa su finalidad, sino más bien decirles, bueno, esto podéis hacerlo con menos ratoncitos, o sea, porque es que a veces se pasan, pero, sí, pero tres pueblos, o sea, replican todo lo... Incluso me he encontrado, no, esto ahora hay que replicarlo, todo hay que replicarlo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Quién dice que hay que replicarlo? No, porque es que es como se hace. Es que lo hemos visto en un artículo, que es lo que suele pasar, lo hemos visto en un artículo, que lo harán por algún motivo concreto, y ya pues nada, hay que replicarlo todo, todo, todo. Bueno, hacer los cálculos para una sola réplica y luego, una réplica quiero decir, con las réplicas correspondientes, o sea, el diseño bien hecho, pero luego replican todo. No me explico, o sea, eso es lo que hacen el cálculo y tienen el diseño, pero luego lo replican todo. Porque lo vieron en un artículo. Igual es que inconscientemente piensan que cuando lo repliquen más es atento. Bueno, eso es así, claro, eso es así. Pero, y se quedan más tranquilos, eso es verdad, sí. Eso es verdad, claro. ¿Alguna pregunta más? Simplemente una curiosidad. Si se abandona alguna de las condiciones estándar de normalidad, variancia constante, etcétera, ¿se puede seguir obteniendo resultados de algún tipo? Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, la cosa bayesiana te complica la vida desde un punto de vista matemático, complica la vida muchísimo, ¿no? Pero bueno, siempre se pueden hacer aproximaciones, utilizar simulaciones, en fin, hay muchas... lo que sí te digo es que hay muy poco hecho en diseño de experimentos. Muy poco hecho, sí. Porque el diseño de experimentos ya es complicado en sí mismo, ¿no? O sea, entonces, claro, le añades la maquinaria bayesiana y ya las críticas que te hacían, porque estás suponiendo que el modelo es ese, porque estás incluso suponiendo que los parámetros tienen unos valores determinados, pues añade a esas críticas que has tomado una distribución a priori determinada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, en fin, no es que se rechace de raíz, ¿no? De hecho, presenté hace poco esto y a gente que trabaja en esto y hubo uno que es un hombre ya de mucha experiencia, pues les resultó entusiasmante, ¿no? O sea, que no es que no se haga porque no funcione, porque no se quiera, sino, bueno, porque hay otras líneas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.